De que usted me traiga alguna novedad, seguramente llamó por teléfono a algún lado esta siempre. Semana. Siempre. Bueno, vien en el Facebook ahí que Lilita Carrió estaba en Coronda. Usted que anda por ahí por Coronda, ¿estaba en Coronda? No, es mentira eso. ¿Qué va a hacer Lilita Carrió en Coronda? Estuve, no solamente que estuve con Elisa Carrió, sino que le hice alguna entrevista. No, sábado a la mañana. No. Sábado a la mañana. Sí. 10 de la mañana. ¿Va a pescar? No. Sí, no. quería pescar, a ver si pescaba un voto. Curiosidades, le voy a decir. Curiosidades de la visita de Elisa Carrió a Coronda. Sí. Estaba previsto para las 10 de la mañana para el periodismo, 10 y media para la gente que la quisiera escuchar. Sí. La señora llegó 11 y media. Solamente que llegó, que había algunos que querían sacar una fotito, vio que siempre hay 8 o 10 que quieren sacar la fotito. Sí. Se iba a fumar, dijo. ¿Va a fumar, lo dijo? Lo primero. Sí. La gente estaba adentro hacía una hora y media. Porque tiene una bronca. Desde las 10, sí. Curiosidades, no estaba Corral. No. No le queda muy lejos. No. Pero que, para mí. Estamos en una localidad donde yo se lo firmo con las dos manos, y si no vengo nunca más acá, va a ganar el Bachi Ramírez para la intendencia. Bachi Ramírez. Sí, que es del Frente, un concejal que del Frente Progresista Cívico y Social, y digo porque en las PASO sacó 300 votos más que sacó en la última elección como concejal. Claro. No, y aparte tiene el empuje de la vicegobernadora. Está la vicegobernadora. Claro. Después viene el peronismo y después vienen los candidatos de... Sí, me imagino. De Cambiemos. Me imagino. Me llamó la atención porque yo realmente digo, va a aparecer Corral, que se supone que si Carrió está en la provincia de Santa Fe... No, pero está bien, hizo bien Corral. Emborrarse. Sí. Lilita, si no empata, Lilita, ¿resta? Resta totalmente. Hubo algunas cosas raras, Pedro. Sí. En un momento, naturalmente, para el corondino... Alfonsín Storni, que estudió en la misma escuela que estudié yo. Sí, sí. En un momento dijo, porque Alfonsín Storni dice, en vez de matarse se hubiera buscado otro hombre, en vez de tirarse. Yo, la verdad que me sentí, no ofendido como un tipo que vivió 34 años en Coronda, sino una poetisa reconocida a nivel nacional. Que hay mucha versión que se arroja porque tiene un cáncer de mama. Claro. O sea, cosas así muy chocantes. Le pegó a Bonfatti. Sí. Ni se acordó que estaba Perotti en la lista. Yo estaba con el amigo gordo conocido. Sí, sí, el amigo gordo conocido. ¿Eh? ¿Hizo alguna pregunta? No, porque esto era... Se mantuvo... Y cada vez que le pegaba a Bonfatti me hacía así el amigo gordo conocido. Entonces al final había, qué sé yo, había una mezcla, porque había militantes que venían con ella, militantes de las localidades vecinas, había más dirigentes que gente, vamos a decir. Sí, como... Que están en la lista. Sí, como están en la lista. Entonces me arrimé, no fue fácil porque muchos se querían sacar la foto, y la pregunta, mire, que le hice fue, del peronismo no dijo nada en una hora que habló. Me pregunté por qué habló de Bonfatti y por qué no habló de Perotti. Pero no, nada, ¿eh? No dijo nada. No, ella está, con todas las investigaciones que dice, que sí, hizo, sí, que sí. hace, que el otro. Con D'Alessio. Lo nombró como victimizándose por el tema de la elección. Sí. Pasó, en un momento dijo, hace calor pero no me puedo sacar esto porque debajo de esto solamente tengo el camisón. Y las pastillas que está tomando no son las que tiene que tomarse. Se sentó y dijo, discúlpenme que me tuvieron que esperar pero me quedé dormida. Yo la verdad que dije, hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que la quiere, yo lo respeto, sí. Pero lo mínimo que quiero es que me respeten. O sea, que un dirigente me respete. Sí, totalmente. Pero está visto que la no presencia por ahí de Corral es lo que usted dice. Sí, no sé, una foto con Elisa Carrió hoy. No, le resta a Corral. Cuando la campaña... No.
Hablando de Corral y sin el menor ánimo de pegarle ni nada, ¿no? Porque esto tiene que ver con el debate de 2 horas y media que se hizo el fin de semana. En la ciudad de Santa Fe hay 200 cámaras de seguridad, Pedro. Sí. Ese es el sistema. Muchas, sí. 200. Ayer cuando entraba a Santa Fe a la tardecita conté las que están en la entrada por la autopista y Perón, y Iturraspe y sí. Perón. Hay 10 ahí. Esas 10 están al pedo. ¿Por qué? Porque en la tormenta fuerte, si usted recordará, de principio de marzo, sí. De las 200 cámaras, quedaron sin servicio 140. Están sin servicio 140. A la flor. ¿Está? Las que quedaron algunas con servicio son de la peatonal. ¿Cómo funciona esto? Digo, porque el debate se habló mucho de la seguridad, que se debería haber hablado de la seguridad municipal también. Sí. O sea, porque las cámaras, usted vio... que ayudan un poco a... Bueno, pero hay patrullaje municipal, ahí está la... Está bien, voy al tema... Le cierro con el tema cámara. Sí. De las 200 hay 140 rotas. Quedan 60. De las 60, 18 son domo. Y 42 son fijas. ¿Cuánta gente tiene el centro de monitoreo municipal para este trabajo? Tiene 6 turnos de 10 personas. Ajá. O sea, que... Si tiene 10 personas para 200 cámaras, cada uno está monitoreando 20 cámaras. Un monitor con 10 cámaras acá, un monitor con 10 cámaras acá. Más o menos para que... dentro del centro de monitoreo... Si monitorear 200 para esa cantidad de gente no sirve. Bueno, le digo lo que hay en este momento. Claro, estoy narrando lo que hay en este momento. Si hay 60 está bien, porque más o menos para la 10 personas... En este momento con 4 personas, con 4, por turno en vez de 10... ¿Parece? Claro, son 60, dividido 4, 15 cámaras que tienen que monitorear. Veo que los monitores dividen y tienen así 8 cámaras, puede ver 8 cámaras y ve las 8 cámaras y están así parados, presentados, perdón, frente a 2 monitores. Sí, sí, sí. Y está viendo a ver qué... 8, 8, 16, usted dice 2 monitores para una persona. Así funciona, no es que yo lo digo. Ah, así funciona. Así funciona el centro de monitoreo municipal, que hoy está con personal efectivo de unos 30.000 pesos, contratado, monotributista de unos 20.000 y los otros que le hice firmó un recibito acá y hay 10.000. Entonces, cuando hablamos de seguridad, pongámonos, todo el mundo, también me parece que todo el mundo tiene que asumir un poquitito por qué no se repara eso y no hay vistas por ahora de repararlo, porque se tercerizó en su momento. Ah. O sea, no es que la municipalidad tiene gente que pueda ir y ver la fibra óptica de tal cámara, dónde se frena, qué pasó. Sí, no creo que sepa manejarlo la gente. Cuesta una fortuna repararlo, claro. Una fortuna ponerlo y una fortuna repararlo. Pero usted advertirá que en la televisión todos los días uno ve qué función tienen las cámaras de seguridad de los municipios, cumplen una función preventiva y también para descubrir... Sí, sí. ¿Eh? Ilícitos. Algún ilícito. Uh-huh. Y para cerrar esto, no sé, el debate del fin de semana, ¿fue provincial o municipal? No sé, ni idea. Para mí fue nacional. Nacional. Sí. Usted dice por Balbastro. Sí, por Luz Balbastro, sí. Porque, con el pañuelo... Sí, porque no sabe. Bueno, no sé, yo pañuelo la quiero... Verde, pañuelo la quiero y la respeto a Luz. ¿Está? Ahora, pongámonos de acuerdo. Lo que vaya a ocurrir con el tema del aborto legal o no, esto se resuelve a nivel nacional, no era para un debate. Acá, me parece que lo que tendrían que haber debatido, ¿qué van a hacer de la ciudad de Santa Fe? Claro, totalmente. Y me parece que terminó habiendo un error estratégico, porque claro, como el último sondeo, en las PASO, Jatón quedó muy por arriba de todo el mundo. Sí, sí. Todas las preguntas eran a Jatón. Sí, sí. Yo le quiero hacer una pregunta a Jatón. Hágale. Yo también le quiero hacer. ¿Usted? ¿A Jatón? Y sí, porque el que más puntos sacó, le quiero hacer una pregunta. Y así fue el debate, Antonio. Si todo el mundo quería hacer una pregunta a Jatón. Jatón me parece que tenía dos objetivos. No calentarse, no darle pie. Claro. Porque sabía que venían por él. Y sí, totalmente. Jatón podía haberle dicho, suponete, a Niki cantar, shh, ustedes han cagado, cambiemos, han cagado de hambre a todo el mundo. Sí, haber seguido a lo nacional. Y no se lo dijo. Sí. ¿Está?
se quedó. Me parece que él tenía dos objetivos. Primero, no despegarse de que él forma parte del Frente Progresista Cívico y Social. Por más que sabía que le iban a lo iban a tratar de desgastar o de desgastar en función a la cantidad de votos que sacó. Sí, sí, por supuesto. Y la otra, no calentaron. Largo un vivir. No calentaron, largo un vivir. El problema lo tienen ustedes que no sacaron voto. ¿Está? Vayan y saquenlo. Vayan y saquen voto. Y cuando digo ustedes, me refiero más a Ignacio, porque a ver, Luz Balbastro es relativamente conocida, esta chica de Barrio 88, no me acuerdo ni el nombre. Eliana Ramos. Está bien. Eliana Ramos. Pero te sale. Pero bien la Eliana Ramos. Muy bien. Muy bien, ¿eh? La verdad que me causó. La veo jovencita para, sí, sí, para intendente de la ciudad de Santa Exacto. Fe. Exacto, no, totalmente. Pero tiene, se ve que tiene la veo proyección. La veo jovencita. Este, y cierro con estos debates que me parecen que algo, que el formato del debate no me gusta. Se tiene un minuto para, pero tiene un minuto para responderle, tiene un minuto para. Hay temas que a lo mejor dan para un ping pong. Un minuto es un ping pong. Sí. ¿Está? Pero no le podés recontra repreguntar, entonces el último agarra, te dice cualquier bardo y después ya no podés. No sé, me parece que un debate debería ser una conversación. Yo le voy a dar mis pautas. Sí, cómo no. El debate tiene que ser antes de las PASO, como primera medida. Tienen que intervenir todos, hasta el que no llega al 1,5, porque pobre persona tiene derecho a explayarse también. Porque a lo mejor le da la posibilidad de llegar al 1,5 para poder competir en las generales. Porque después de eso, ya prácticamente la gente está definida, Antonio. A ver. Usted termina de dar, lo voy a felicitar. En la tecla. Gracias. Le pregunto, para cualquiera, ¿eh? Sí. Vamos a tomarlo a Jatón, que estábamos hablando de Jatón. Sí. La persona que la votó en las PASO de Jatón, sí, y vio el debate, sí, ¿cambió su voto? No, pero a ver, Antonio, pero se ve a la legua lo que pasa. A ver, usted ve, agarra San Juan, Uñac sacó el 50 y pico, es decir, a ver, no hay modificación. Yo le voy a decir otra cosa que va a ser dura. Para mí tendría que haber unas PASO y nada más. Ya está. Una sola elección. Pero una sola elección de las PASO con todos los que quieran participar. Acabó el partido. Volver al viejo sistema donde cada partido resuelva el tema de los candidatos en forma interna. No, resuelve adentro si quiere. Pero ya está definido. No va a haber modificaciones, salvo cuando los candidatos están muy cerca, ¿vio? Que a lo mejor uno le puede sacar unos votos al otro, qué sé yo, y puede cambiar el resultado. Que no es lo mismo que un balotaje. Que no es lo mismo. Después quedan dos. Claro, que no es lo mismo que un balotaje. Y la gente ahí cambia el voto. Claro. Ahí yo diría, bueno, los dos que están cerca pueden ir a un balotaje, a lo mejor directamente. Eso, pero esos dos nomás. Porque la gente no. A ver, vamos a suponer, Eliana, por este, Eliana Ramos, me parece que la chica. Me parece, dice. Me ahora. Parece, bueno, porque Eliana seguro, pero ahora me va a decir enseguida Sebastián porque es activo. Este, no tiene posibilidad de ganar ya. Si tiene posibilidad de competir, nada más. Bueno, pero en ese sentido, ¿cuánto le va a sacar el porcentaje? En ese sentido, me parece que el debate sirvió para que mucha gente conociera. Está bien, Antonio. La conociera. Está bien. Por eso le digo, el debate antes y las PASO únicamente. Y si hay dos candidatos que están muy cerca, bueno, se hace un balotaje. Qué lástima que usted no va a ser senador. No, y tengo varias propuestas. Y bueno, hágala. No es necesario ser este senador. Le digo para... más, vamos a poner varios proyectos en la. No lo va a votar nadie, que el otro que voy a poner, pero lo vamos a poner. Todos los gastos de campaña los tiene que realizar el Estado provincial. Y así se elimina, ¿sabe qué? Se elimina todo. De que quién me dio la plata, que no me paga el Estado provincial. Para todos iguales. Cartelería, propaganda de radio, propaganda de televisión, volantes. Todo. Porque ¿sabe lo que pasa? Si no, el Estado, el que tiene la guita para poder hacer más campaña. Y el otro que va a presentarse de afuera no lo tiene. Y el que tiene algún comerciante amigo tiene más plata para hacerlo. Entonces la desigualdad sigue existiendo. Qué bueno, pero con esto y cerramos el bloque esto. Sí. Y seguimos con el que viene. El Estado Nacional tiene mucha plata. Claro. Nacional. Sí. Y sin embargo, hasta acá
en todas las elecciones le fue mal. No. Cuando la gestión es mala, pero yo no como no. Estado puede tener toda la guita que quiera. No, yo lo entiendo eso, Antonio. Yo no estoy me refiriendo a esa situación de ese. Me estoy refiriendo a la situación del otro que no tiene medios para poder publicitarlo. No, no se ponga del lado de ese lado. Ese lado está bien. Si usted hace una mala gestión, pierde. Yo me estoy poniendo del lado... ¿De que quiere empezar en política? De que yo, por ejemplo, quise empezar y no tenía volante, no tenía esto, no tenía otro, y no tenía plata tampoco para usarlo. Entonces, de ese lado me pongo. Darle las mismas posibilidades a ese, que se pueda postular. Vamos a un corte, ¿le parece? Vamos a un corte. Corte y volvemos.